¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Acelere, niño! ¡Acelere, acelere! ¡Hola, mami! Aquí había quedado Lulo aquel día. Ey, hoy se está poniendo chafuda, ¿por quién? Yo se la lavo después, viejo, no se preocupe. No, Lulo, ¿cómo viene este sacate ahí atrás, donde cayó el rayo? Ayúdala, sí, llamarlo. Ah, sí, para enfocarlo allá. Ey, también cuando vayamos arriado. Vaya, aquí ya casi vio, aquí vamos acelerándole un poquito más. A mí me gusta andar en estos chunches bien acelerados. Eso, eso, eso. Ajá. Ay. Ey. Linda. Ya dejamos aquello perdido. Tuvo miedo, tuvo miedo. Ey, jale esa moto. Sí. Ajá. Está chula, tengo miedo que me huele el espejo otra vez, pero hoy lo vamos a chutar un poquito más. ¡Acelere, mamacita! ¡Sube ruedas, papá! ¡Adiós! ¡Ajá, ya viene el agua, el agua! Miren, parte está bien bonito el cielo y parte está bien oscuro. Por lo menos de arriba, miren. Cuando ahorita, hasta allá bien se logra ver la oscuridad. Lo oscuro. ¿Ves? Todo eso, ahorita está lloviendo. ¡Y! Va a bajar buena 37, viejo. Mire, ve, arriba está. Dios mío, cómo está lloviendo. Y aquí abajo. Bien, va a bajar grande. ¿La del barrio del Naranjo? La del Naranjo siento que va a bajar bien grande, así como la de aquel día. Porque aquel día dicen que bajó una grandotota. Cuando nosotros llegamos ya estaba bien. Ya había bajado bien poco. Es que eso es lo bonito, la misión Cacala de la puntita. Bueno, a mí de eso me gusta, las que siente. Siempre llega el momento a la puntita, ¿sí o no? Cuando recién viene bajando. Es que si va a haber una creciente y la va a haber ya crecida. No, eso no es el chiste. Ajá. La diversión de la puntita. Ay, los puntitos. Ya lo van a cazar la pata. Ahí viene aquí. Ah. Sí, no, es que me vieron la pata bien rellenita. Sí, bajón. Pero hubiera venido poco, le arranca la pata. ¡Colocho! ¿Qué pasó, Chuba? ¿Qué pasó, Pechocollo? ¿Qué pasó, Chuba? Vamos con todo. Dicen que ya viene, ya viene. Ay, qué lástima. Ay, mira, ya va, ven. Yo quería ver la puntita que bajara. No, viejo, va bajando porque no ha bajado casi nada, ven. No, va abajo, allá abajo va. Hacemos por lo menos allá por Cepillo. Allá por Cepillo, al Cepillo. Vaya, gente, nos vamos a dar la misión. Nos vamos a dar la misión. Ahorita que no importa pasar por piedra, túmulo, lo que sea. La misión es encontrarla. Pequeña. Sí, está pequeña.
No, la de ayer fue grande, viejo. Pero mire, ahorita está bien chido. Dice atrás de la automática. De los diomáticos. Ajá, diomático. Vos lo viste allá arriba, está lloviendo recio todavía. Pues está oscuro. O sea, puede subir más todavía porque esta es la primera, va. Pero si sigue lloviendo, puede que suba más. Ahorita va por la rampa de abajo, de acá puedo cantarla. Sí, va más o menos por la rampa. Sí. Está pequeña. Y allá abajo. A la otra vez lo va a hacer mi mamá que los avise cuando ya llegue. Cuando llegue, así nos bajamos. Cuando venga de regreso. Está de Daniel Marbo. ¿Cuánto tardó, va? Sí. La cuchi en la gana de tirarse. Si hay algo que este loco le tiene miedo, primero a la locofobia, va. Y segundo a la creciente. Miedo. Ya muy tarde. Sí, muy tarde. El sol ya no está yendo el sol. Si fuera ahí como a las 2 de la tarde, si hubiera bajado a esa hora. Va a pasar el invierno y este bicho no le va a tirar en ninguna. No, miren. La primera vez que va a venir el sol me tiré que ir. Hay diferencia, vos te quedas ahí en la barra. Yo dice que puedo nadar, ahorita se notó que podía nadar. Pero porque era la volada. Desde que se subió la Alejandra, dije yo, esa bicha se va a ahogar. Se va. Que no puede nadar. La primera la hizo bien, ya la segunda que usted va a crecer. Mira, aquí Papi Chuba te va a enseñar a andar en creciente. No, de veras, yo me doy la misión de enseñarte. Papi, una vez se fueron casi como 5 chuchos y estiraron de este. ¿Cómo no te van a sacar a vos? Sí. Como vienen de por aquí y de cama ahí, que aprovechan. Sí. Yo me doy la misión de enseñarte. ¿Usted? Chulada de pito tiene, pito de troca. ¿Cómo que si fuera ella? ¿Cómo que si fuera el pito de Pailo? Una troca. Ni la Pailo. Ahora sí vamos a ver allá arriba, ¿ven? Como que si es una mamalona. Ya se llevó todo la. Está allá arriba. Al Perú, arriba. Y si vamos ahí para arriba en la volada, pero vamos a meterlos allí en ese puentecito y mezclamos así. Y si nos vamos ya para la sede, la reserva. De veras, vamos, buena idea, viejo, vámonos. Sí, es cierto. Sí. Arriba está lloviendo, fíjense. Y yo siento que puede bajar más. La sede está lloviendo. Sí. 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 No, es que no andamos preparados y no es que nos fregan los policías, va. Es cierto. Pero la bestia es mía de la policía, dice. Sí. Si las decomisan, vos pagás todo, no. Vamos. 500 dólares para animar. Todo lo que le roben allá en. Ajá. Ahí vete. Pero mire, me voy con mi chingón. Es que si no hay lodo, no hay mucha gracia. Ajá, cabal. Sí, ahorita le entrenamos, va, chuga. Sí. Mira cómo está allá. Se topó la llanta ahí. Sí. Siempre topa. Vale, vale, pues vámonos. Vámonos. Es verdad, le topó, pues. La llanta, tío, chuga. ¿A dónde? No, ahí brincamos con ganas. No venías agarrado a puerta. Así me la encasqueté el viejo, güey. Sí. Yo sentía que el chucho te iba a morder. Ah, ya casi me mordí el animal. Sí, me mordió, te va a llévame después, misión. Yo veo ahí, puede bajar y salir. Sí, pero no, mejor no. Dele. Va pues. Captado, mire, captado. Acelérale, niño. Ya se van a dar ahí en plena vuelta.
tope en plena vuelta y iba a llamar. Vámonos, 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 güey. ¡Acelere, mamacita! Ya va a ser tiempo cuando esté lloviendo. ¿Qué vende? ¿Qué lleva? Pan dulce. Pan dulce. Fiado no da, muchacha. Fiado. Ah. Es que. Es que ahorita. La subimos al carro y va a la sede. Pan dulce, pan dulce. Pan dulce. Pero la podemos llevar a la sede y que le voy a traer. De casualidad, en su teléfono en medio. Sí, el teléfono mágico. Tener variedad, mire. Como que ¿cuánto va en la caja? Esa ahí es cuatro. Aquí tienen el carrito, no están tan brutos, ¿me? ¿Quién lo anda? ¿Cuánto vale esta caja? Ya le digo cuánto está ahí. Papi, pancito. Mami, pancito delicioso. ¿Qué vas a ver? ¿El de la cámara, viejo? ¿Te va a decir el de la cámara? La ya ni el cafecito, cabrón. ¡Rico! ¡Hilo! ¡Hilo, papi! ¡El poste! ¡Hilo, poste! ¡Ey, Hilo! ¿Qué pasó para atrás? No, hombre, en movimiento. Dale, si no te enrolla, dale para atrás o para adelante cuando vas a hacer el movimiento, ya te da. En la creciente no le di nada, ¿o? No, que ahí vos a ver, yo voy a prevenir. Yo te voy a enseñar, bicho, ya vas a ver. Vamos los lunes, que esté tranquilo y yo para ver, ya me llevé yo. Tratando, yo me tiro. Y yo ni sé cómo fue que me meto a la creciente. Yo con antes ni sé y sí, me metía. No sé, ¡hey! ¡Hey! ¿Y ahí qué fue? ¡Mete clutch! Las piedras del río son. ¿Eso se vende? ¿No? ¿Nosotros fiado? No. Bueno, gracias. Hizo buena venta ahora. Buena venta. Viene carro, viene carro. Viene carro. La moto, diablo. La moto. Dale. Que le quede 20. Gracias. Ay, Dios, con la muchachita tan bravo. ¿Cuál es? Espérate. Yo quiero probar de este. Dámela aquí, ya te lo voy a tener. Gracias. Después de una motorizada, andar en moto, en cuadrimoto, a comer panjito y después cabecito con pan. Sí, sí, sí. A la misión. Ya, vamos por la venta. Para allá, a vender. Ya, para la casa. Ah. Para Costa Brava, para la casa. Ah. Ya está, ya está, le queda Costa Brava. Allá adelante. Sí. ¿Te voy a venir a vender ahorita? Sí, no me ha vendido nada. Muy bien. Poco ya vendido. Ah, pero miren, gracias a Dios, miren. Sí. Ya iba a pasar ya sin venero, ahí va a seguir teniendo. Ya rendido. Ah, como la cosa, mire. ¿Qué hora anda vendiendo? Pero primera vez que la vemos que viene. 12:30. Siempre viene. Fíjense que este pancito me iba a servir para mi vela, porque a mí ahora me arrastraba una creciente ahorita. Así no se andan metiendo. Vaya, chugar. Ajá. ¿No pasa ahí por el 4K? No, pero ya no. Ahí donde salieron. A la otra entrada. A la otra. Subida, a otra. La de la arribita. Así, hay una subida así a mano derecha, ahí está la entrada. Subida de cemento, donde bajaron, salieron. En la siguiente, la otra arribita. Está la iglesia cristiana, la Príncipe de Paz. Después de la iglesia cristiana. La primera entrada a la derecha, está una subida y una vuelta. Sí. Y ahí está un camino lleno de piedritas blanquitas. Piedritas y todo. Ajá. Una enrejada verde. Bien bonito. Ahí entré Candilla. Ahí entré. ¿Tiene carro? Ya no estábamos. Yo primera vez que la veo, sí. Porque allá hay un camado bien bonito. Sí. Ah, pues ahí. Vaya allí. Ahí dice que no la vez pasada, pero te le compraron. Es que si estaba Lulo, él no escucha el sordo. Sí. A él hace daño. Ahí está una tienda. Ajá. No. No, ahí no hay tienda. Pero ahí no está adentro. 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 Ah, vaya. Pero ahí usted no tenga miedo. Solo soda vendemos ahí. Sí. Solo hay una zurrita que diga. Ando buscando a la vez y diga. Y a la Alejandra. Sí. Y ahí te doy.
y también al diablo, dígale. No, cuando vaya a vender pan ahí, diga, dijo don Johnny que me no, va a dar pan. No, dijo la vez y dijo la vez que ella va a comer pan todo el tiempo para usted. A la vez si le encanta. Ya vamos a empezar la dieta, ¿va? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es que le vaya bien, güey. Gracias por el pancito. Bueno, pues, entonces, don Johnny, lo vamos despidiendo. Lástima con la presidente que no lo logramos ver. Hasta que lleguemos allá, el tiempo. Démosle. Hasta que sí. Ah, ok, pues. Démosle, permisión llegar hasta la sede. Vámonos, vámonos. ¡Ajá! ¡La agarran los frenos! ¡Ajá! ¡La toca y la agarran! ¡Ah! Lo bueno que nosotros íbamos a detener a ellos. Ah, ¿cómo hubiera sentido? Raro. Ahí, miren, en esta calle. Ay, miren. En esta calle, ¿cómo brincamos, Fabio? Aquí me encajeté a don Johnny, yo. Sí, en esto. Ahí pegamos, ve. Acelérele, mami, acelérele. Carrerita, carrerita. Carrerita. Dele, 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 dele. Ahorita, decí. Carrerita. Carrera. Dele. No tenga miedo. Ah, que se lee, don Johnny, dice. Uy, Miguel. Vaya, que sí, dice. No. Yo llevo la cámara. Vaya, güey. Esto de Dios lo pasamos volando. Aquí ya muy urgentemente. Ah, marica, ay, marica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues sí, este íbamos urgentemente para ver a que siente, pero fallamos. Pero logramos ver una repunta. Hubiera sido bonito, digamos, captar aquella y aquella. Las dos al mismo tiempo. Ajá, las dos repuntas al mismo tiempo. Sí, hubiera sido magnífico. Mírelo, mírelo. Hola. Hola. Hola, guapo. Acelerale. Saca ahí el rum, rum. Vamos a comprar un gran palo para llevarlo así, ¿ve? Para ver todas las motos ahí detrás y cuadrimotos. Sí. El viejo Lulo siempre dice que es bueno pintar en las puertas. Eso es recomendado de un veterano así de manejar carro o manejar así algo así. Eso es lo necesario, pintar en puertas. Vamos, viejo, aquí ya no tiene nada, aquí podemos acelerar y aquí la calle. Miguelito, Miguelito. Surfeando va. ¡Ey! Surfeando sobre ruedas. Así es. Así viene un carro ahí. ¿Ah? La catástrofe era. Surfeando sobre ruedas. ¿Qué pasó, pues, gente? Ni modo, misión fallida. Bueno, sí, es media, pa. Media, viejo, media. Está bien, está bien. O la mitad. ¡Acelera! ¡Acelera, acelera! No, más, que... No, ya le quitaba. Así traía, así traía. Ay, aprovechando. ¿Cuál es? Yo le dije, sí, es que es muy arriada venía. Si me caigo yo, te llevo, le dije. Ajá. Uy, uy, bicha, uy, uy. Lleva para las patas. De verdad que vas a caer. Sí. Cuchi, me dio risa porque había bajado Kevin todavía con la boca. Toque. Toque role. Toque role. Esa manejada que dimos me dio hambre. Miren, ese es el más,
Mi loja. A mí me encanta ese que el lleva pañuelo, aquí. Mi loja. Un turrón, me encanta. Con cabrón, cabrón, cabrón. Yo no había lo que llamaba mi loja, va. Yo le decía mi loja. Mi loja. Aunque mi loja queda bien. Mi loja, le decía yo. Pero a ver cuál es el nombre. ¿Cuál? Mil hojas. Pañuelo se llama. No, es que es el estilo de pañuelo, pero es mil hojas. Porque tiene cuesta. Porque lleva muchas telitas. Telitas son. Pero no se llaman mil hojas. A saber cómo se van a hacer eso. Así todo junto, no, sino que. ¿Será que? Por eso. Estamos haciendo nuestro pan dulce. Sería bueno. ¿Cómo se hace? La última vez que hizo el sapo, todo. Como si fuera mi carcañal. Ah, como postre, papá. Todo prestado, reventado le salieron. ¿Sabes cómo podemos regresar en video y que caiga una buena tormenta? Ah, sí, va. Para ir en el lodo. ¿Y las motos? ¿Sabes que hay que dar una misión ahorita? Ajá. De llenar las cuadras, los carritos de gasolina. Chepe, Tancho, Chocoyo, yo hice la misión de balas. Porque... Por una emergencia. El verde no tiene, creo yo. No, no, y esta. ¿Quién va a echarle loco? Esta tiene la mitad. Yo me echo la misión. Yo me llevo esta también. Esta se recolecta. Y ayer no tenía el verde, creo. Y en la reunión lo de un solo. No, ya. Ahorita ya no. Pero está bien. Pero en efectivo, como la llama, ya un solo tronando y ayer. Sí, sí. Siempre lo tiene. Sí, ya. Va, entonces, si llueve, regresamos. Si llueve, regresamos, papá. Pero si no llueve, también regresamos. Siente, mira. ¿Ah? ¿Qué le decimos? ¿Miedo le tuviste a la creciente? No me digas que miedo le tuviste a la creciente. Yo sido, okay. Cerrado de los ojos, se aventó papi Chugar ahí. Y hoy que escuchaste vos en la creciente de Rosario, fuimos y cabalito. ¿Y a qué vez que le escuchó Pey? No le digo, pues. Mire, Pey. Pey. Don Pey, mire, estos son oídos jóvenes, ve. Estos son oídos jóvenes, que lo que oyen, eso es. No, ¿quién lo oyó? No sé, no. Porque ya estábamos nosotros grabando. No, pero eso no era todavía. No, no. No era sonido. No era esa. Ajá, no era creciente. ¿Y quién escuchó al final? ¿Y a mí sabe qué me dijo? No, yo le dije. A mí me dijo este. Porque después de eso pasaron como 20 minutos, por lo menos, ¿va? Sí. Y lo pedimos de regreso. Yo por la compu iba y al ratito viendo los carritos uno tras otro. Sí. Me voy también. No, pero lo bueno es que yo la oí y aquel día cuando lo oyó un pey no bajó, hoy sí yo. Eso es lo bueno, papá. Bueno, si llega a llover, lo vemos en el otro video, pero si no llega a llover, es que nosotros me tirar agua. Seguimos esperando hasta la otra semana. Va, chivo, entonces. Va, pues entonces, bendiciones. Adiós.